todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Camila y en el día de hoy les traigo un nuevo video. Bueno, en el día de hoy, pues les traigo un video diferente porque les voy a enseñar un tutorial de maquillaje. Ahora mismo yo no tengo maquillaje y les voy a mostrar un tutorial. Que vamos a empezar. Ok, bueno, pues el tutorial de maquillaje va a estar basado en, primero vamos a empezar con la primera parte, que es aplicando una crema hidratante. Esto se puede, yo tengo de esta, esto se puede, esto no, esto se puede omitir. No tiene que hacerlo literalmente, no tienes que usarlo. Pero a mí sí me gusta usarlo. Entonces yo agarro un poquito. Como así. Después, tapo aquí. Siempre tengo unos wipes al lado mío. Por si las dudas. La unto en mi mano. Y empiezo a untármelo por toda la cara. Pero sin incluir labios, ¿ok? Entonces, después de esto, hay que esperar que se seque. Y en lo que se seca, yo voy a usar un primer, que son unas agüitas. Entonces, esto, si lo tienen, vamos a decir, en un potecito, que es agua, el primer. Pero si traen otro potecito, que no es como un spray, que bota así, pues se lo untan en la mano y después se lo aplican. Pero yo tengo un spray, entonces vamos a hacer. Y vamos a esperar que se seque. Y hay que esperar ahora que se seque. Vamos a esperar, ok. Entonces, en lo que vamos esperando, voy a decir que estos dos pasos se pueden omitir. Uf, se acaba de caer algo. Ok, conseguí entonces. Lo siguiente es base. Para la base, normalmente se puede aplicar con las manos o con una brocha. Pero yo tengo una esponjita. Yo la esponja que tengo es así. Y también tengo otra, pero uso más esta. Sí, ya está un poquito sucia. Y una base que es más o menos de mi tono. Entonces, esta base, lo bueno de esta base es que no es muy líquida. Como ven aquí, no es líquida. Yo me echo un chin de aquí porque tú puedes hacer eso. Y ay, después lo voy a tener que limpiar. Entonces, en tu mano es bueno ponerlo. Te aplicas un poco en la esponja. Y empiezas a ponerte alrededor. Yo me pongo normalmente 3 puntitos. La base tampoco es obligatoria para usarla. O sea, uno la usa si quiere, o sea, sí. La base no se pone en el cuello, ¿ok? Simplemente se pone aquí. Y después se difumina. Se tiene que difuminar muy bien. Como ven que yo lo hago, déjenme ver si se mueve la cámara. Ok, entonces, la van difuminando muy bien, que quede parejo. Obviamente no va a quedar de que súper bien. Porque, ¿verdad? Que es perfecto. Yo aquí tengo un espejo que es de aumento y no aumento. Donde voy a terminar de ponerme esto bien. Y una vez que la tenga ya puesta bien, pues pasamos al siguiente paso. El siguiente paso es sellar la base. Claro, si no te pones base, pues pasas directamente al polvo. Pero si sí te pones base, que este es en mi caso,
pues lo tienes que sellar con polvos. Tienes que ponerle polvos encima porque la base, obviamente, por más bien que la difumines, se tiene que sellar con polvos para verse mejor. Entonces, yo aquí tengo mi polvo. A veces los polvos, yo no sé, pero el mío trae un compartimiento extra con un espejo y una esponjita, el cual yo no uso sinceramente porque yo tengo mi propia brocha. Entonces, yo uso esta que simplemente la uso para el polvo, para no mezclar maquillajes. Entonces, ok, una técnica del polvo es siempre aplicarlo para arriba, porque así tu vello facial va para arriba y no en los sonidos. Se lo aplican por el cuello, y sí, se lo aplican por el cuello. Entonces, terminado eso, vamos con el rubor. Mi rubor ya se está acabando, pero... Uy, ya se está acabando. Pero mi rubor es uno muy bueno. Sinceramente ya casi ni hay, pero... Yo siempre logro sacar un chino. Porque miren, mi rubor ya casi se acaba, pero amo este. Pero tengo otro, así que por arte de magia lo voy a buscar. Así que 3, 2, 1. Aquí lo tengo. Uy, se movió la cámara. Ok, entonces, ahora que tenemos otro rubor, ya que este se acabó, pues vamos a juntarlo. Este ya es diferente porque este es más en crema. Miren, en crema, entonces... Cuando es así ya es más difícil con la brocha. Pero como quiera, lo intentamos. Miren, ahí se unté. Entonces ahora sí, esto hay que difuminarlo muy bien. A veces le agrego un poquito de polvo porque quedó muy intenso el rojo. Y verdad, y no queremos eso. Hubiera preferido comprarlo en polvo. Pero, ¿verdad? Sí, creo que sí le voy a poner un chin de polvo porque me veo muy roja. Entonces, vamos a agarrar otra vez el polvo. Si les queda bien, pues no tienen que ponerse más polvo. Esto es porque a mí no me quedó como yo quería. Ok, listo. Vamos a empezar con el iluminador. Esta parte mucha gente que no lo tiene y hay mucha que sí. Si tú lo tienes, pues muy bien, úsalo. Si no lo tienes, pues no es necesario. Voy a agarrar una de estas brochas que son nuevas. Y voy a aplicar el difuminador, el dique difuminador, el iluminador en esta brocha. El iluminador es para que específicas partes, miren, ven que ahí brilla, específicas partes de tu cara cuando te tienen una foto brillen y contraste un poquito en la frente, ahí no va mucho, ¿verdad? Siempre se ponen por encima del rubor y un chin en la nariz. Ok, muy bien. Una vez ya es hecho eso, vamos a pasar hacia los ojos. Que para eso tengo esta brocha. Uy, que está súper sucia. Vamos a usar los wipes que tengo acá para limpiarlo un chin porque está de verdad muy sucia. Y verdad, pues yo no quiero. Entonces, ok. A ver, ok, ya está muy bien. Entonces ya no voy a usar esta porque ya no mojé. Pero aunque sea, tuvimos el... Entonces aquí, que tengo un paquete entero, pues voy a sacar una. Para eso. Miren aquí. Ya la conseguí. Entonces... Uy.
Como ven, tengo muchas paletas. Bueno, digo, muchas paletas, muchas sombras. Yo voy a elegir esta de aquí arriba, que es un tono dorado bien bonito. Entonces, me lo voy a aplicar. Pero esto me lo voy a poner en la parte de abajo del ojo, o sea, en lo que abre y cierra, ¿ok? No por arriba. Entonces, ¿ven cómo queda? Ok. Entonces, una vez que tenemos este ojo listo, pues voy a ir con el otro ojo. Este ojo ya está. Entonces, como ya estos dos ojos están, si yo quiero, lo voy a contrastar con este color que está aquí, que es con dorado. ¿Ven este hoyo vacío? Este hoyo vacío es de uno que me encantaba. Y que el que estoy cogiendo ahora se parece más o menos al que me encantaba. Entonces, más o menos ahí. Ok. Entonces, una vez eso, ahora vamos con el rímel, que es para las pestañas. Así que vamos a hacerlo aparecer. 3, 2, 1. ¡Wow! Está aquí. Ok. Aquí, 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 aquí. Ok. Entonces, este es mi rímel. Como ven, este es el rímel. Uy, enfócate. Ok. Ahí está. Ah. Okay. Uy, tiene que tener cuidado de no mancharse el maquillaje. Bueno. Okay. Una vez hecho esto, como a mí me gusta a veces peinarme mis pestañas y que queden más para arriba y que no queden todas pegadas por el rímel, pues yo me las echo para arriba, quedarían así. Entonces, después de eso, paso a las cejas y con a veces con la misma sombra, yo tengo algo de cejas, pero se me acabó. A veces con esto mismo, con un color marroncito, pues yo me lo paso por aquí. Después por aquí. ¿Verdad que sí? Ahí me pasa un chin. Pero tengo un peine especial para eso, que lo corrige y lo difumina. Obviamente aquí ya lo voy a tener que arreglar. Pero queda bien. Y no se me fue tanto maquillaje como pensé. Y bueno, sí terminaría. Lo único que queda es soltarnos el pelo. Y quedaría así. Díganme qué les pareció, si les gustó, si no. Y si quieren que haga otro tipo de maquillaje, como por ejemplo uno natural, casual, uno más intenso. Miren todo el iluminador ahí. O no sé. Si quieren que haga más tutoriales, pero que lo haga sin menos cosas. No sé, o que quieren que lo hagan de otro color, si quieren que haga uno más colorido, o que vaya a un supermercado y compre, yo qué sé, que me haga un maquillaje simplemente usando $1, que aquí sería $50. O mejor dicho, $2, porque ya serían como $100 y eso es mucho mejor, porque creo que aquí no se va a conseguir maquillaje por $1, que es 50. Al menos que el de niña cuente. Pero sí.
Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse y comenten qué otros más videos puedo hacer. Y como siempre, nos vemos en un próximo video. Bye bye. Sí, sé que dije que el video se iba a acabar, pero pasó un problema. Se nos olvidó el pintalabios y ahora es que me doy cuenta. Oye, entonces vamos. Ok, ahora sí estamos listos. Espero que les haya gustado el video. Por favor, suscríbanse y denle like. Ahora sí, miren cómo quedó.